How are you? Good afternoon. How are you guys? ¿Cómo están? How are you? How are you? ¿Me escuchan o no me escuchan? Do you hear me? How are you? I am How are you? fine. I am fine. Fine. Okay. Estoy bien. How are you? ¿Y I'm ustedes? fine. I'm fine, all right. I'm okay. I'm very well. Remember these answers, okay? Welcome, Johnny. I hope that you feel better. Espero que ya se haya recuperado. Lo extrañamos en la clase, Mr. Johnny. Ángel, please turn on the camera, guys. Que como tres veces los he visto en 3 semanas, ¿verdad? Entonces yo casi no me acuerdo de las personas si no les veo su rostro, ¿ok? So please turn on the cameras, turn on the cameras. Ay, ¿por qué anda la teacher tan elegante? Los zancudos me tienen así. Me estoy muriendo del calor, pero prefiero estar así que no me estén comiendo los zancudos. Okay, mosquitoes are stressful for me. Hello, Ángel. Nice to see you today. How are you doing? Christian, you're not a student, right? Okay. Christian, creo que solo está ahí pendiente de nosotros. Bueno, chicos, vamos a continuar vamos a terminar la sección 3, ¿verdad? ¿Me acuerdan, por favor, en qué parte nos quedamos, chicos? A ver el 3.8 íbamos. 3.8. Ok. Thank you for reminding me that. 3.8. Entonces nos vamos a la sección 3. We are going to start the section 3.8. Vamos a ver a dónde es que tenía su plan de clases. Aquí está. All right. Y estos ventiladores avientan más aire caliente que algo helado, ¿verdad? Hi guys. Mándenme una Coca-Cola por WhatsApp. Permítanme, chicos. Hola, Luisito. Hoy sí que me van a matar con este recibo. Mire, ¿qué se puede hacer para que no paguemos todo eso? Sí, porque demasiado. How much is that? How much is that? ¿Cuánto es? Ya vimos los números, ¿verdad? How much is $106. water, y solo yo vivo, imagínense. That hurts. Eso sí duele. Eso sí duele. That hurts. Incredible. Anyways, guys. Bueno, Dios proveerá. Ok, 3.8. Nos quedamos entonces con de los números ya los vimos, ¿verdad? Yes or no? ¿Hasta qué número Yes. vimos? Vale, entonces también vimos los videos de los números, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Yes or no, guys? No. Vaya Yes. pues. ¿Sí o no, pues? Yes.
Ya lo Yes. vimos, yo me acuerdo que ya lo vimos. Vamos entonces, chicos, a darles un pequeño repaso, un pequeño refreshment. Vamos. La mayor fuerza de voz. Sé por qué a esta hora sí se pone bien mal el internet. Ok. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos, everybody. 11, 12, 13, 14. 11. Ajá. 11. 13. 13, 14, 16, 17, 20. 18, 20. Después del 20, comienzo a contar otra vez. 21, otra vez. 22. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Ok, si se fijan, 13 y 30 se parecen, ¿verdad? Se parecen bastante en cómo se escriben. Veamos. Miren, chicos, por un momento voy a apagar la cámara porque en serio se me está quedando congelado todo, ¿ok? Y ahorita les muestro la similitud. 13 se parece al 30. Miren. ¿Sí? Voy a hacerlo más pequeño, más delgadito. 13. Ay, ¿por qué está tan grueso esto? Thick, demasiado grueso. Vaya. ¿Te parece el third? ¿Sí? Y solo lleva in, ¿verdad? Solo lleva tin al final. Miren, 30. En lugar de tin, lleva solo la Y. 30. ¿Sí? ¿Se parecen o no? Fácil para recordarlos, ¿ok? Y 14. 4 más tin, 14. El tin le pongo entonces la sílaba más fuerte en que la primera o la segunda. La segunda. En la segunda. Y para los demás, 30, 40, 50, 60, 70, 80, lo lleva al inicio, ¿ok? Entonces, porfa, tengan cuidado no decir, I am 90 years old. No, es 19 years old. Tengo 19. De verdad que no tengo a ningún alumno que a 90 años esté estudiando aquí, ¿verdad? Entonces, no digan, I am 90 years old. I am 80 years old en lugar de decir 18, ¿verdad? Porfa, en eso hay que tener cuidado, nada más. Por eso es que les dije que si por favor vieran este video, ¿verdad? Y aquí tenemos 13, 30, 14. Repitamos. 14, Ajá. 15, 15, 40. 16, Okay, 16, 15. 60, 50, 16, 15, 50, ok. 16 y 60, 16 and 16, 60, 16, 17 y 17, 70, muy bien, al 17, inicio, ¿verdad? 18, al final, teen, 80 o 80, 19 90, o 90, muy bien, 90, 99, 90. 99, 99, ok. Contemos 92, 93, contemos hasta 100. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100. 100 o 100. Puedo decir 100 o puedo decir 100. Muy bien. Y luego, continuamos con 101. No es que siento, I feel, ¿verdad? No, ciento de números, ajá.
101, okay? Y continúo, 102, 103, 104. Y aquí dice que solo vamos a aprender hasta el 100, hasta el 103. Pero ¿y por qué no, no lo llevamos hasta el 1000 o casi que el infinito? ¿Ok? Entonces, si 1 o 100 es 100, ¿cómo sería o cómo dirían 200? 200. 200. 215. 215. Muy bien. 215. 215. Ok. 253. 200. 200. 200. 200. 53. 53. Exactly. Ok. Entonces, y así sigo. 200. 200. Y llego al 299, ¿cuánto, cómo se dice? 299. Ok. 99. No es 200, es 200, ok. Y llegamos a 300. ¿Sería? 300. Muy bien, 300. Ok. 400. 400. Ok, y llegamos al 900. 900. Ya sería como 90,000, vea. Ok, sería solo 9,000, o sea, 900 sería 900. Okay. 900. ¿Pueden ver lo que yo veo en la pantalla, chicos? Dice, loud system resources may affect your audio quality. Try to close some applications. Vamos a ver cuáles aplicaciones te puedo cerrar. Sí, sé que tengo varias. Así que vamos a quitar esta de YouTube. Esta de Britney Spears. Esta de la embajada. Ahorita voy a quitar la cámara. Deme un momento porque está congelado todo. No puedo hacer nada. Ok, solo vamos a cerrar algunas páginas. El del TOEFL. Este también. No vamos a ocupar este hoy. Este tampoco. Y este tampoco. ¿Qué más? Voy a quitar este. Y este. Y yo creo que ya debería estar mejor. Tu conexión es inestable, dice. Vamos a seguir. Quitando. Vaya, hoy sí, espero que ya vaya mejorando la conexión. Ok, tenía que ser de ti. Vamos entonces con Lesson Objective 3.9. Vamos. No, en serio, voy a quitar el video porque no se puede, chicos. No puedo hacer nada ahorita. Todo se me está congelando. Vaya, si sigo así, les voy a quitar el video. Okay. ¿Cómo formar preguntas con WH questions? ¿Cuáles eran las WH questions que vimos? What, where, what, who,
When. What, where, who, when. Why. Why, where, who, también, ¿verdad? Ok, entonces, habíamos dicho que íbamos a hacer preguntas con las WH questions. No las hicimos. Sí, ¿verdad? Ya las hicimos. Claro que sí, yo me acuerdo que las hicimos. En eso nos quedamos la última vez. Ok. ¿Cómo se hacen? También les dije, bueno, miren, vean el video, chicos. Yo de hecho, vamos a ver si el video no es muy largo. Uh-huh. Where are you from? Where are you from? I am from El Salvador. Very good. Okay. I am from El Congo. I am from Santa Ana. I am from Suchitoto. Good. Okay. Si yo le pregunto, how old is he? Y les enseño, por ejemplo, a mi hija, ya le digo, how old is she, ok, and she, ella tiene 10 años, ¿cómo me lo dirían? Mi tesoro. She's 10. Ten what? She is or she's 10 years old, ok, she's 10 years old. Okay. Okay, the same question que siempre les hago. How are you today? I'm fine. I'm fine. Okay, I'm fine. I'm okay. I'm well. Okay, what's he like? Or what is she like? ¿Cómo es ella? She's cool. She's cute, ¿verdad? Dulce, linda, tierna. Okay, she's cool también. Es muy, muy genial. She's cool. Ok, she is, ¿qué más? Very nice, ahí tiene la respuesta. She's pretty, ok. She's an angel, un ángel, a veces. ¿Qué pregunta ahí? ¿Cómo es ella? ¿Verdad? How, what is she like? Ok, si yo pregunto, how is she? No es que pregunte, ¿cómo es ella? Sino que pregunto, ¿cómo está ella? ¿Verdad? How is she? ¿Sí? How is she? Pero si quiero preguntar cómo es ella, ya digo, what is she like? ¿Ok? What's El Salvador like? Or what's the Coatepeque Lake like? ¿Cómo es el lago de Coatepeque? La Coatepeque Lake is?
It's beautiful. It's beautiful, okay? It's interesting. It's a little small, un poco pequeño, comparing to Ilopango Lake, right? Or to Suchitoto's Lake, que es el lago Suchitlán, Suchitlán's Lake. But, pero aparte de eso, ¿qué piensa Johnny, Carlos? Me ayudan con las cámaras, chicos, porfa. Pues no sé si están ahí, entonces, vean. ¿Qué piensa Johnny del lago de Suchitoto? What is Suchitoto's lake like? Beautiful. Suchitoto, Suchitoto's lake, o Suchitlán, Suchitlán lake is beautiful, más o menos. But, aparte de eso, ¿qué otra palabra podríamos decir? Suchitoto o Suchitlán's lake is polluted. Está súper contaminado. Very polluted. Very contaminated. ¿Ok? Y así, ¿ven cómo se hacen entonces las preguntas? Vamos otra vez a la presentación. Aquí tenemos entonces las WH word, ¿ok? Ya sabemos qué significa todas ellas, ¿verdad? Yes. Yes. ¿Quién? What? ¿Qué? What is what? ¿Qué, verdad? ¿O qué? ¿O quién? ¿Qué? When. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Very ¿Cuándo? Good. Where? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? All right. ¿Dónde? Why? No we, okay? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? How? ¿Cómo? ¿Cómo? How are you? ¿Cómo estás? How are you? How is she? How are they? ¿Cómo está ella? ¿Cómo están ellos? Okay? ¿O qué es eso? Oh, what is this? What is this? You can say it is a repellent, okay? What is the repellent? The repellent is, si se fijan, yo solo hago ese juego de cambiar la estructura, ¿verdad? Verbo, sujeto. Sujeto o verbo, si es pregunta. Okay, si es pregunta, ¿cuál es la estructura? Cualquier WH word, okay? Y después, ¿qué sigue? Oiga, how are, very good, how are you? How is your daughter? ¿Cómo está tu hija? Oh, what are these? Yo sé que son pastillas, pero ¿para qué? Ni las quiero tomar. Okay, oh, what is this? Okay, ¿qué es esto? Okay, ¿dónde está mi mamá? Pregúntenme, where? Where is mom? Your mom. Is mom. Where is your mom? Perdón, chicos, que en serio tengo malísimo el internet, ¿ok? Voy a volver a apagar la vaya, ¿ok? Entonces, okay. Where, ¿dónde is? ¿Pueden ver mi punterito? Es todo, tengo congelado, no puedo hacer nada. Esperemos, voy a tomar una foto de esto. Todo se me congela. Ok. Vaya, entonces, ¿sí pueden ver el puntero? ¿Acá? No. Ahora sí. Who, what, decimos dónde, where, oh, yes. Is el verbo to be. ¿Quién? Your mother. Is. Ajá, mom. Muy bien. Where is your mother? Where is my mother? ¿Dónde está la mamá de ella? Where is? Her mother. ¿Dónde está la mamá de él? Where is her mom? Where is his mother. Muy bien. His mother. His mother. His. Where is his mother? Okay. ¿Dónde están sus hermanos?
brother? Where is mother? Brother. Is my mother? Brother. Hello, ¿cómo era? ¿Dónde están sus hermanos? Where are your brothers? Mm-hmm. Where are his mother, his brother? His brothers, en plural. Where are? Y si yo lo digo, ¿dónde está tu hermano? Where is uno brother? Es is para uno. Y demás de dos sería where are. Muy bien, chicos. Where ahí are. Estamos, ¿verdad? Are. Y vamos a regresar yes. a la presentación que teníamos. Ok, aquí tenemos entonces la forma de preguntar, ¿verdad? WH word, verbo, sujeto y complemento. Aquí dice pronombre. Aquí dice pronombre, ¿verdad? Pero ya les dije de que el pronombre no necesariamente voy a decir siempre él o ella, ¿verdad? Sino que puedo decir mi mamá, mi papá, mis hermanos, etc. Entonces, por eso... yo lo cambio a sujeto, no solo pronombre, ¿verdad? ¿Estamos, okay. chicos? Ok. ¿Qué es esto? Pregúnteme. What is it? Muy bien. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas? What is... ¿y el verbo cuál era? What are, ¿verdad? What are these? Y alargo la pronunciación. Uno es this, el otro es these. This, these. Ok. Pregúntenme, ¿por qué estás triste? Why are you sad? Why are you sad? Ok, ahora cada uno me va a dar un ejemplo. Miren, chicos, todavía no recibí tarea. Ah, perdón, la recibí anoche. Vamos a ver de quién fue. Cristian Quijano dice. Ah, 12 de junio tenemos clase. Pues sí, es Cristian. El que está siempre ahí es que es el que está pendiente de nuestro grupo. ¿Ok? Vamos a ver, ¿quién es que me mandó? Ahí está. ¿Julio? Hola. Ah, sí, Julio me lo mandó, ok. Solo Julio me mandó su tarea. Yo la envié también, señor. ¿A dónde? ¿A mi personal o en el grupo? Al personal. Ok, ¿cuál es? Vaya, entonces deme un momento, voy a copiar y voy a pegar. Okay, ahorita sí que no. Solo mejor se los voy a mencionar porque tengo bastante mal el internet, entonces se me va a quedar congelado si estoy copiando y pegando. Así que con el de Julio, me vuelve a escribir, por favor. No sé si me preguntó Héctor, ¿verdad? Sí. Héctor, escríbame una vez más, solo póngame, aquí está mi tarea, teacher, ¿ok? O un puntito nada más, ¿ok? Pero tengo entonces el de Julio. What is your name? My name is Julio. Name, ¿ok? Arregle la primera, name. What are you studying? Ahí me puso que estás estudiando. I'm studying English. What nationality are you? O simplemente puedo, gracias. O simplemente puedo decir, where are you from? ¿De dónde sos? Gracias.
Ajá. Después, ya sí, ya lo recibí. Where are you from también? ¿O what nationality are you? When is your birthday? How car is this? Whose? Ahí sería whose. Aquí se los voy a poner. Miren qué montón de ejemplos tengo aquí. Oh, pero ese fue de presente de otro grupo. Okay. Oh, Dios mío. Ah, bueno, acá estoy entonces. La respuesta, o mejor dicho, la número Julito, Julio, Julio, Julio. La número 8 sería así. Whose car is this? ¿Ok? Whose, eso es de quién. Whose car is this? Okay. Whose car is this? ¿De quién es este carro? The car belongs to my brother. Whose book, otra vez, el mismo. No se dice solo who, se dice whose. ¿De quién? Ok, okay. El 8 y el 9. Whose car is that? Whose book is that? Uh-huh. El otro, when are you going to work? Está perfecto, solo que un poquito más complejo, ¿verdad? Estamos ocupando el verbo to be correctamente, solo que me está poniendo dónde vas a trabajar. Ya eso es un futuro, ¿verdad? Pero la estructura está bien porque decimos are you. Después teníamos, mándenme las tareas, porfa, chicos. Ya, en serio. No sean irresponsables. Don't be irresponsible, guys. When are you going to work? How are you today? ¿Cómo estás? Why are you hungry? ¿Por qué estás con hambre, verdad? La respuesta, because I have not eaten. Así sería porque no he comido. Okay, la respuesta más adecuada. Okay. Pero ya ese ya son tiempos presente perfecto, así que no nos compliquemos mucho, ¿verdad? Simplemente, solo para que sepan cómo se dice, pero no es lo que estamos viendo como tema en este día, ¿ok? Esos temas se ven ya como en casi avance, en casi como intermedio o pre-intermedio. Who's your brother? ¿Quién es tu hermano? Why do you study? ¿Por qué estudias? Why do you study? Do you study? Todavía no hemos visto ese tiempo, ¿verdad? Simplemente, why are you? Why is he? Why are they? ¿Okay? Esa pregunta está perfecta. ¿Por qué estudias? Pero no lleva el verbo to be. ¿Okay? Ese ya es otro verbo. El verbo principal ahí es study. ¿Okay? Y ya no ocupo el verbo to be como auxiliar, sino que ocupo el do, si se fijaron ahí. What is your cell phone? What are you eating? ¿Qué estás comiendo? Ok, ya ese es un presente continuo. ¿Qué estás comiendo? El verbo principal es comiendo. Ok. Where is your table? ¿Dónde está tu mesa? How is your last name? ¿Cómo es tu apellido? Es mejor decir what. What is? Ok, ¿cuál es tu apellido? Ok, ¿cuál es? Where is? What is, en lugar de how is your last name. What is your last name? Okay. La otra es, is your pen? Aquí tendríamos que poner, yeah, otro zancudo. Okay. Ay, los amo cuando los mato. Ok, where is your, no es solo you, ¿verdad? No solo así, you. Ok, tendríamos que ponerle your. ¿Dónde está el your con la R, verdad? ¿Dónde está tu lapicero? Where is your pen? Ok, nice. The other. What's your favorite color? Are these books yours?
Ese no lo hemos visto, creo yo. Pero en algún momento se lo voy a explicar. Todo depende de cómo avancemos. Acuérdense que a veces ustedes no quieren participar y nos tardamos un montón en la clase, ¿verdad? Sería entonces la número 2. Héctor, ¿ok? Sería así. Are these books yours? ¿Son estos lapiceros tuyos? El yours va al final, en este caso, ¿ok? O sería así. Ayúdenme a hacer la otra. ¿Son estos tus libros? These, your book. Are these, muy bien. Are these your books? Dos formas de preguntar y es lo mismo. ¿Son estos libros tuyos o son estos, son tuyos estos libros? ¿Ok? Dos formas. Si una lleva ese, ya es tuyo, mío, suyo, de él, de ella, pero ya es yours, ¿ok? Ya no digo mío teléfono, digo mi teléfono o el teléfono es mío, ¿ok? Por eso es que lleva la S ahí, Héctor, ¿ok? Yours, his, hers. Y todavía no hemos visto esos como pronombres. Are your father? Are your father? Vamos, arreglemos esta, chicos. Are you father? Oh my God, ¿por qué escribo tan mal? Ajá. ¿Qué me quería preguntar ahí? ¿Quién es? ¿Dónde está tu papá? No. ¿Cómo? Padre. ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Perdone? Ay, también Héctor tiene problemas como yo. Ajá, Héctor. ¿Qué es lo que tendríamos o qué queríamos ¿Dónde preguntar está tu padre? Ahí? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Ok. Entonces, ¿qué le falta? Primero, ¿dónde? Where. Where. ¿Qué sigue? ¿Está tu papá? Is, muy bien. Your father, así sería la correcta, ¿ok? What is your father? ¿Dónde está tu padre? ¿Ok? What is your father? ¿Puedo hacer la contracción? Claro que sí. Le quito la I y le pongo apóstrofe. What's your father? ¿O quién es tu padre? Who's your father? Y miren, ya me van a dar más ejemplos, ¿ok? El otro, por favor, mándenme los ejemplos, ¿ok? Ahorita en el chat. Now, are you in Europe? ¿Estás en Europa? Are you my cousin? Hey, vos sos mi primo. Muy bien. Where are your shoes? ¿Dónde están tus zapatos? Where are the cars? ¿Dónde están los carros? What are the cars? What are you doing right now? ¿Qué estás haciendo? Ok, nice. Vamos más, con más ejemplos. La WH question, eso es lo que estábamos viendo. Así que, por favor, denme ejemplos. Johnny, perdone, Julio y Héctor ya salvados, ¿ok? ¿Los demás? Yo no tenía. No, pero ahorita se los estoy pidiendo. Ah, ejemplos, ¿verdad? Eso okay. Estamos viendo ahorita esos temas, ¿ok? Así que dígame. Hello. Carlos. Ejemplos. Ejemplos de la WH question, de lo que estamos viendo aquí. Ahí tenemos la estructura, ajá.
What color is pencil? What color is your pencil? Tu lapicero. Podríamos decir your o simplemente el lapicero. No se sabe de quién, solo decimos what color is your pen. Ok. ¿Qué más? Thank you, Carlos. Sí. Good job. Gustavo. Who are you? I am a teacher. I am Vilma. Muy bien. ¿Quién eres tú? Thank you. Another. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ok. Yes, estoy esperando. What is your favorite sport? Super, super. Where are you working? Repeat, please. Where are you working? Muy bien, ¿dónde estás trabajando? Ahí estamos viendo más verbos, ¿ok? Ahorita no quisiera que estemos hablando de presente continuo y perfecto. Lo estamos haciendo bien porque más adelante, las últimas clases, vamos a ver presente continuo. Where are you working? Aquí el verbo es trabajar, no es verbo to be, ¿verdad? Todavía no hemos llegado al presente continuo. Así que ahorita solo presente simple, ¿ok? Del presente con verbo to be. Vaya, un minuto y quiero que me manden 5 oraciones cada uno. Voy a ir a tomar agua porque hace rato que necesito ir al baño también. Y tenía otra clase y de verdad que no, necesito ir a tomar agua, guys. 5 preguntas con WH question, solo de present, de simple present, solo con verbo to be. Vamos, ahorita vengo. Ah, ya me mandaron algunos acá. Ok. What's your wallet? Where are your mother? Muy bien. No, where are your? No, sería where is Javier, ok. Where is your mother? Ok. ¿Dónde está tu mamá? Hey, Javi. Con is, porque es solo una, ¿verdad? Una mamá. Todavía, como les digo, todavía creo que no tenemos, o si tal vez existe, pues no hay mamás legalmente aquí, ¿verdad? No hay dos mamás, no hay dos papás, ¿ok? Aquí la religión lo dice que somos hombre y mujer, así que no your mother. Sería, no sería where are, sería where is, ¿sí? Una. ¿Me explico? Ok. Vale, entonces arreglemos esa. Where is your mother? Ok. No, where are your mother? Ok. Vamos, otros más. Mándenmelos ahí en el chat. Ya vengo, por favor, denme un segundito, un minuto. Ya vengo.
Ok, ya tengo 8 personas, así que la mayoría ya me envió sus preguntas. We are 9 people, así que gracias. Vamos a ver quién no me mandó nada. Le dije 5, Gustavo. Ok, who's that girl? Super. What's your favorite movie? Favorite con E, ¿verdad? Yo sé que el traductor a veces nos lo pone en español, pero es... con E, favorite. What's your brother like? Muy buena pregunta, Gustavo. Okay. What color is your cell phone? What is the cell phone? Who's that girl? Gustavo, ya me la había escrito esa. Okay. Who's that girl? Y así se hace, se mandan mensajes directos para que no darles copia a los demás, ¿verdad? ¿Okay? Porque todos tenemos las mismas capacidades. Así que, what's the bathroom? Muy bien, Williams. Mire, cuando usted necesite ir a Estados Unidos o a algún otro lado que no sepa hablar español la gente, ya sabe cómo preguntar a dónde está el baño, ¿verdad? Hagamos una preguntita más. ¿Y por qué está el baño aquí? Yo siempre digo, ¿y por qué está el baño aquí y no aquí en otro lado? ¿Verdad? ¿Por qué está el baño aquí? Who's your aunt? Con N a un NT. What's your favorite what? What's your favorite qué? ¿Qué cosa? My favorite movie, my favorite music, my favorite song, my favorite cousin, niece. ¿Qué? Yeah. What's your favorite color? Pregúntame pues. Why are the teachers of English? Ah, ¿por qué eres una profesora de inglés? Sería... Why are you an English teacher? Creo que eso es lo que me quiso preguntar acá. Vea, en lugar de eso diríamos, why are you, ¿por qué tú eres, why are you a teacher of English o an English teacher? Ok, an English teacher, también lo puedo decir así. Muy bien, thank you. Thank you, thank you, thank you. ¿Cómo diríamos por qué está el baño ahí o aquí? Se dice here, aquí, ¿ok? Aquí, acá. Here, perdón, con E. Ese es here. Here es con E. The bathroom, bathroom here. Otra vez, please. Repeat. Why? Why? Ajá. Why? Uh-huh. The bathroom. Muy bien. Here. Why is the bathroom here? Okay, ¿por qué está el baño hasta aquí, tan lejos? Yeah, a veces lo quisiéramos tener casi que a la par, ¿verdad? Okay, why is the bathroom there? Why is there ahí? Why is the bathroom so far? ¿Por qué está el baño tan lejos, so far? Okay, oh, so close, demasiado cerca. Okay, so close, oh, so near. Ok, muy bien, chicos. Quiero ver. Muy bien, Héctor. Thank you. It is not difficult. Esto es negativo. Are you lost? Are we lost? Where is you? Que aquí. Where is you busy? I am nice. Am I nice? Sí. Yes, you are. You are nice. Sí, sí lo es. Es muy cool. Es muy... nice. Okay. Are you lost? Where is you? Aquí, are we lost? Está bien. Estamos perdidos. ¿Ya? Estamos perdidos, teacher. A little bit. A veces sí.
Así en la clase a veces, yes, you are a little lost, un poco. Okay, where is you? Ahí estamos mal, porque is no se dice con you, ¿verdad? Ni tampoco como decíamos, are your mother, ¿verdad? No, ahí is your mother. ¿Qué es lo correcto aquí? Where is you? No. Si le agregamos el your, where is your sister? ¿Dónde está tu hermana? Ahí sí, ¿verdad? Pero es your sister. Y no me acuerdo que, sí me acuerdo que, creo que fue en otro grupo, que alguien me preguntó, ¿y por qué decimos your, por qué decimos are you? No, ¿por qué decimos is you? Me dijo, y no are you. Y yo le dije, no, fíjese bien, is your sister, tu It's hermana, your. Por eso, exacto, ahí hablo de tu hermana, ¿ok? No hablo del sujeto de usted, ¿verdad? No hablo de usted o de vos, sino que hablo de su hermana, por eso ahí digo, where is your sister, ¿ok? Chicos, estamos, vaya, si no, pues ustedes sabrán, ¿verdad? Ustedes se consienten que también lo están haciendo. ¿Cuántas oraciones me mandaron? Si lo hicieron bien o si no lo hicieron bien, pues, ni modo. Les voy a borrar las respuestas porque, como con otros grupos, ya las habíamos hecho. Select. Vaya. Ayúdenme aquí con las preguntas. Help me, guys. Ayúdenme. Knowledge check, ok, complete esta conversación con la WH word, ok. Hey, mira, él es un nuevo estudiante, dice, en la respuesta, ¿qué preguntaría ahí? Look, what's that? Who is that, ¿verdad? ¿Quién es él? Who's that? ¿Quién es ese o esa? Who's that? Y respondo que es un nuevo estudiante. He's a new student. He's a new student. Ok, miren la respuesta. La respuesta dice, I think, pienso que su nombre es Chen Ku. I think his name is Chen Ku. ¿Qué preguntará? What's your name? No, ahí digo, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Ajá, el de él. What is his name? Muy bien, good job. What's his name? Yeah. Muy bien. Y dice, he's from China. Es de China. ¿Qué pregunta? Where is he from? Muy bien. Where is he from? Okay. What is he? No his. Solo he. Where is he from? Okay. No him. Aquí no le pongo he. No pongo his from. Okay. Aquí sí, ¿verdad? Porque él está contractando. Él es. Where is he? Is he? Aquí está contractado. Si se fijan, where is he? Entonces digo, decimos he is. From. Ok, conversation 2. I'm from Turkey, from Istanbul. Soy de Estambul, Turquía. Ajá. ¿Qué preguntarán? Where are you from? Muy bien. Where are you from? Y entonces le dice, Istanbul is very old and very beautiful. ¿Qué pregunta? What Istanbul like? Muy bien. What's Istanbul like? ¿Cómo es Istanbul? Okay. My last name is Erdogan. What's your name? What's your last name? What's your last name? Thank you. Thank you, guys. Thank you. Ok, y los demás, gracias. Solo Héctor está en la clase, solo Carlos. ¿Ah? O Gustavo. Ajá. Y Williams, y Julio, y Ángel, y Johnny. ¿Qué pasa, pues? Vamos a preguntarle a Ángel. Ok, ¿cuál es la respuesta aquí, Ángel? Mejor dicho, ¿qué pregunta? What's the question there? What is his last name?
Thank you. Okay, y la segunda, Julio, la que sigue. I'm just fine. Okay, ¿cuál era la pregunta cuando decíamos I'm fine, thank you? I am okay, I'm very well. Julio, no se le oye. My friend Carolina is, she's green. ¿Qué Carolina pregunta? Mi amiga. ¿Sí? Le pregunta, hola Juan. ¿Qué le pregunta? Si él responde, estoy bien, I'm fine. Is she green? Javier, how are you? How are you? Okay, ¿cómo estás? Estoy bien, I'm fine. Acabamos de ver los videos, chicos. Okay. ¿Cómo estás? How are you? Are you? Ahí tienen las. ¿Me escuchan? Sí. Yes. Hello, ¿me escuchan? Yes. Okay. Yes. Vamos, Johnny, tell me, ¿qué pregunta aquí si le pregunta, si le responde, she's really friendly? What's she like? Muy bien, what's she like? Okay. What's she like? What's she like? Por favor, Johnny, what's the answer here? Johnny. Escríbanme en el chat, por favor, los demás, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta, Johnny? No le escucho. Tiene el mute ahí. What's she like? Ya lo dijeron, what's she like, ¿ok? Y la otra. She's 28. How old is she? Carlos, deje que yo ni responda. Le agradezco mucho porque sé que quiere participar todo el tiempo y le mando un súper aplauso. Gracias. Johnny, what's the question there? Vaya, entonces le vamos a preguntar a Gustavo. How is she? Good job. ¿Cuál era la pregunta, Julio? She's 28. La pregunta, corazón. La respuesta ya la tiene aquí, que tiene 28 años. Entonces, ¿qué le pregunta en inglés? Julio. ¿Cuántos años tiene? En inglés, pues. Si aquí no estamos hablando en español. She's 28 years old. La pregunta, no la respuesta. La respuesta la tengo aquí en azul, ¿ve? La pregunta es la que... Gracias, How Gustavo. Gracias. Okay. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuál era, Julio? She's 28. La última. What are you? Léamela, pues. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo 40 años. ¿Cómo estás? Esa sería la pregunta acá. ¿Julio? ¿Cuántos años tiene? ¿Por? Ok. How old? Everybody, no es how old. How old are you? How old are you? ¿cuántos años tienes tú? Ella tiene 40. No, ¿verdad? Ni siquiera está en las opciones, chicos. Ni siquiera está en las opciones. ¿Ok? Vaya. Espero que saquen 100, ¿verdad? Sigamos. Adjetivo, vamos a ver las personalidades y las personalidades y las apariencias de las personas. Pongamos atención. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando escuchamos?
Okay, repeat. Repeat, ok. Quiero que todos abran el micrófono ahorita y repitan, por favor. Porque ustedes solo se quedan callados y cuando les vengo a preguntar, no saben cómo decir las cosas. ¿Por qué? No repiten, ok. ¿Y por qué nos regaña tanto la teacher? Porque quiero que aprendan, ok. Sorry, guys. No estoy enojada. Pero sí necesito que practiquen más, ok. Que practiquen más, ok. Repeat, guys, please. Escucho nada. No se escucha bien. No se escucha nada, teacher. No se escucha. Hoy sí, vaya. They're good looking. Pero repitan, vaya. Si tienen, si tienen ahí abierto el micrófono, repitan. Started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. Listen and repeat. He's really tall. He's really tall. He's short. He's really tall. She's a little heavy. A little heavy. He's little heavy. He's handsome. Handsome. He's very pretty. Pretty. They're good looking. Very. Good looking. She's really friendly. Friendly. He's quiet. Quiet. She's talkative. Serious. She's funny. She's shy. Otra vez. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's really tall. He's a little heavy. She's handsome. He's very pretty. She's very fair. She's really friendly. Very good. She's talkative. He's funny. Now, what I would like for you to do is to give an example. Okay, ¿tienen dudas qué significa alguno de ese de esos adjetivos? Any question with the adjectives? ¿A qué se refieren cada uno de ellos? Él es alto. Tall, alto. Vaya, se los digo rapidito porque a algunos les da pena preguntar. Son muy quiet ustedes, o sea, muy callados son, ¿verdad? He's really tall, es alto. Alto, pequeño, enano, delgada, thin, heavy, un poquito gordita, handsome, guapo, pretty, bonita, good looking, atractivos. O de buen parecer, buen parecido, quiet, callado, talkative, hablantina, shy, tímida, funny, chistoso, aunque a mí me parece más miedoso. He's serious, el payaso, it, el payaso, it, el eso, ¿verdad? A él me recuerda. Ah, y ella es friendly. Friendly, ok. Vamos a ver, ¿quién quiere decirme todos los adjetivos que acabamos de ver? ¡Yeah! Otro zancudo, otro, another. Ajá. Vamos. Tall, ¿ok? He's short. Short. She's a little heavy. Bueno, Carlitos va a ser el primero entonces que va a repetir los adjetivos. Ok, vamos a leer. Aquí está el puntero. Ok, Carlos, tell me. He's really tall. Ok, escuchen por favor y yo les voy a corregir y espero que ustedes repitan y corrijan como la pronunciación si no lo dijeron bien. Ok, bueno. Acuérdense que de los errores aprendemos, así que no se queden como que, ay, ya me dio pena porque la teacher me corrigió. No, si de los errores aprende. Miren, ¿alguien juega Duolingo o aprende Duolingo? ¿Quién dijo yo? Yo. Eso, muy bien, Gustavo. Miren, esta es la aplicación, ¿verdad? Yo ayer no practiqué, anduve manejando, anduve ocupada. ¿Ok? Así sale.
Este es Duolingo. ¿Lo ven? No. Ya se los había enseñado. No se ve. Bueno, en todo caso, fíjense, que Gustavo, cuéntenos, ¿qué pasa al final de cada lección cuando usted se equivoca? Ah, como ahí lo hacen uno que repite o que diga las palabras en inglés. Ajá. Y si uno se equivoca, hay que volver, después vuelve a aparecer otra vez. Después vuelve y le dice, corregimos los errores del ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces... Uh-huh. ¿Y sí o no, Gustavo, que cuando dice, es cierto, se me olvidó ponerle el is, se le pudió, se me olvidó sí. ponerle el apóstrofe, se me olvidó ponerle en lugar de is, era ar. Entonces uno dice, es cierto, ¿verdad? ¿Verdad? Y de ahí es que aprende uno. Ahí me acuerdo yo más. Yo aprendo francés y créanme que todo el tiempo que me equivoco, yo quiero saber cuál es lo correcto y de ahí aprendo, ¿verdad? Entonces no hay que decir... No hay que decir no puedo, no hay que decir tengo pena, no, ¿verdad? Aquí yo lo mucho que voy a hacer es repetirles sus errores, no es que les voy a estar, no los estoy regañando. Vaya, Carlos, ¿hoy sí? He's really, really. He's really tall. Mm-hmm. Really, really. Really tall, vaya. Ahora bien, para todos decimos tall como atol de maíz, atol de elote, atol chuco, ¿ok? Atoll, no. En inglés es tall. Oh. Tall. Miren esa L, le enrollo. Tall. Le enrollo la lengua. Tall. Yo soy gringo y no entender español. Háganle como gringo. Repitan eso. Yo no entender español. Yo no entiendo español. Yo no entiendo español. Español. Yo no entiendo inglés. Pero vamos a entender. Algún momento. I don't speak Spanish. Yo no hablar español. Oh, ok. Entonces no digo atol. Ok. No digo. Digo. Tall. Okay. Tall. Y para los que dicen no, pero es que es difícil pronunciar esa, pónganse un lapicero o algo aquí en la lengua para mantenerla ahí atrás. Y ahí la mantengo. Ok. Continuamos, Carlos. Is sure. Uh-huh. Conté al final, short. Si digo short. Ok, si digo short, digo esta palabra, mire. Short. Es como si short. Short. Mire, si no menciono la R, digo short. Y short significa como la orilla del lago, del río, ese es un short. Uh-huh. Por eso hay que pronunciar un poquito la T, ¿ok? Short. Short. Okay, she's short. Vamos con el siguiente. She's a little. She's a little heavy. Very she's good. Heavy. Uh-huh. Carlos, después vamos a tener el turno con Héctor y todos lo vamos a decir, ¿ok? Vamos, continuamos, Carlos. She's a little heavy. A little heavy, ¿ok? She's thin. Thin. Otra vez, chicos. Esta es TH. Es she's como así. Thin. Exactamente. Thin. Thin, no thin, ¿verdad? Esa es TH como la Z de los españoles, tío. ¿Ok? Thin. Ok, continue, please. He's handsome. Handsome, ok. Handsome. Handsome. Uh-huh. She's very pretty. She's very pretty. Pretty. ¿Se acuerdan de pretty woman walking on the street? Pretty woman. Mujer bonita. Pretty. Pretty. Uh-huh. Uh-huh. Pretty. Pretty. Okay. They're. Ellos son. They're. Good looking. Okay. She's. Good looking. She's really friendly. Really, no. Really. Really. Friendly. Friendly. Really.
Really friendly. Really friendly. ¿Cómo se la, se really acuerdan de friendly. La serie de amigos que salía? Que sí se acuerdan friend. La serie amigos. Friend, ¿verdad? No dicen friend. Friend. Dicen friend. Friend. O sea friendly. Que en este friendly. Caso, friendly, friendly. Amistad, friendly. Amistoso, amigable, no se pronuncia tampoco friendly. La I. Es solo friend. All right? Friend. Friendly. No es friend, friend. ¿Ok? No. Solo friend. Ok, continue, friend. Carlos. He's quiet. Ahora le voy he's a decir quiet. Quiet, quiet. Repitamos todos. Quiet, quiet, quiet. Quiet, quiet, quiet. Quiet, quiet, quiet. Quiet, quiet, quiet. Quiet. Ahora bien, la palabra quiet. He's quiet. Este es quiet, eso es callado. ¿Ok? Tenemos el quit, que es renunciar, quitar, dejar de hacer algo. Por ejemplo, yo dejé de fumar, yo dejé de tomar. I quit smoking, I quit drinking. ¿Ok? Quit, eso es quit. Quit, miren, no lleva E. Y tenemos otro, si se fijan, otra parecida. Se lo voy a poner aquí. ¿Cuál es la diferencia? La E va antes que la T. ¿Verdad? Quiet. Ese es quiet. Por quiet. Ejemplo, puedo decir, ella es muy bonita. Puedo decir, she's quite pretty. O puedo decir, she's quite quiet. He's quite quiet. Él es algo callado. Quite quiet. ¿Sí? Quiet. He's a little quiet o he's quite he's quiet. ¿Entendemos la diferencia? Son tres pronunciaciones diferentes. La primera, ¿cómo era entonces? He's quiet. 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 Bastante bonita. She is quiet. Quiet. No quiet. Ahí es quiet. Quiet. No es quiet. Es quiet. El otro es quit. El otro es quit, como me lo dijo al inicio, que es renunciar, dejar de hacer algo. ¿Ok? Uh-huh. Entonces es quiet. ¿Otra vez? Quiet. Quiet. No quiet. Quiet. Okay. Vaya. Quiet. She's a little quiet. Okay. Y después. Quiet. Quiet. She. Shy. Shy. She's hablantina. Shy. Habladora, hablantina. Talkative or talkative. She's shy. Shy. She's shy. Aquí vamos. She's tall. She's tall type. Talkative. Talkative. She's talkative. 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 She's talkative. Toca. Talkative. Talkative. ¿Cómo dijimos esta? Talkative. She's really frank. Really no. Really. 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 Ya le dijo tres veces a Carlos que es really no rally, ¿ok? Really. Friendly. Really, really, really. Really what? Really friendly. Friendly. Really, really friend. Friendly. Friendly, friendly. ¿Y la señora, la niña toda enojona? Really friend. Serious. 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 Chistoso. He's funny. Funny. Excellent. ¿Y esta cómo me dijo que era? He's... No me acuerdo. Oh my God. Shy. 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 Vaya, Carlos. Vaya, me va a mandar, tómele captura de pantalla a todos, ¿ok? Y me va a mandar un audio, ¿ok? Me lo va a mandar diciendo she's really tall, aunque se acuerdan que está el bookaroo.com, también ahí pueden practicar este tipo de vocabulario. ¿Se acuerdan?
que el profesor ahí en el video les dice, entren a vocaru.com y ahí se pueden grabar ustedes y reciben como el... tocativo. Y ahí reciben que este feedback, o sea, como una retroalimentación de qué es lo que pueden mejorar. ¿Alguien más? Y ya no voy a darles más chances. Si no me levantan la mano, ya no les voy a dar más chance a nadie. Ajá. One. Eso, Gustavo. Two. Three. Vaya, solo a Gustavo. Eso, Javier. Ok, entonces Javier y Gustavo. Ángel también, ¿verdad? Vaya, solo ellos tres. Ya estuvo. Mucho tiempo vamos a perder, así que no les puedo dar chance a todos porque los que se duermen la pierden, que dicen, ¿verdad que sí? Así dicen, yes, ¿verdad? Yes. El que se duerme la pierde. Vamos, Gustavo. He's really tall. Ok. He's short. Ok. She's a little heavy. Little heavy. Okay. She's thin. Okay, otra vez con TH. Thin. Thin. Okay, thin. Después. She's. He's handsome. Good job. She's very, very pretty. 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 Okay, there. They good looking. They are or they're. They are good looking. Good looking. Acuérdense que está contractado, es they are o solo es they're. So, no es solo they, es they're contractado o they are. Continue, please. She's talkative. Yeah. Talkative, muy bien, aquí vamos, en el callado. He's quiet. Good job. She's shy. Good job. He's funny. And she's... She's serious. Muy bien, y finally... She's really... friendly. Muy bien, aplauso, Gustavo, super, nice pronunciation, solo la TH, ¿verdad? Que a todos nos cuesta, thin, hasta a mí se me sale que a veces digo thin en lugar de decir thin, all right? Acuérdense, la Z española, yo, ok? Vamos con Javi y después con Ángel, ok? Vamos, Javi. He's really tall. Continue. He's short. She's a little heavy. Yes. She's really friendly. Very good. She's thin. Super pronunciation, super. She's handsome. Good job. Al final nada más, handsome. Acordémonos de pronunciar la M al final, pero súper bien. Continue, please. Continue. Very pretty. Okay, she's very pretty. They are good looking. Okay. She's quiet. Muy bien. Excellent. He's talkative. Sure, yes, super. He's shy. The clown. He's funny. And the little girl. He's serious. Very good. Vamos, Ángel, hagamos más rápido. Ya la tercera ya es como que un poco más fácil porque ya les corregí a varios, ¿verdad? Así que vamos. It's your turn, Ángel. Ok. Ok, here.
He's really tall. ¿Sí? Yes, continue. Really tall. La otra, he's short. He's thin. Super. He's handsome. All right. She's very pretty. Good job. Yes. She's a little heavy. Little. Okay. ¿Se han fijado little como title, heavy. Tortuga, toro? Es como que solo dicen como una O al final. Con los nombres que terminan con LE se usa como una O. Toro, a little. Okay, title. Okay. Amigable. She's really, really friendly. Good job. Next. They're good light. Good looking. Continue. Este, con el serio. Aquí vamos con pretty. She's very, very pretty. Okay. He's quiet. She's shy. Shy, okay. Hablantina. Parlantina. She's talkative. Muy bien. Y el último, perdón, el penúltimo, the last one, the last before one. He's fine. Funny. Sí, lleva la Y, así que es así se pronuncia. Funny. Okay. She's. She's serious. Muy bien. Así que. Ya sabemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a practicar? Preguntemos o pensemos en algún amigo, lo que dice el teacher. Pensemos en alguien. Ah, ese fulanito es bien alto. He's very tall. ¿Quién es alto aquí? Johnny is tall. Héctor is tall. William is serious. ¿Sí? ¿Ya? Okay, my mother is talkative. Mi mami es súper hablantina. And my father is quiet. Eso. Practiquen, por favor. Okay. ¿Por qué? Porque acuérdense que el tiempo, pues a veces no nos alcanza aunque queramos, ¿verdad? Así que les voy a dejar. Tenemos tiempo todavía. Así que aquí me van a decir ustedes cuál es la respuesta. Por favor, tomen nota, ¿ok? Vamos a escuchar el audio. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother, Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Four. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay, so what's number one? Short. Okay, short. Garden is short. Okay, the next one. Number two. Thing. Okay. Elena is
Elena friendly. Is friendly. Andrew is serious. Is Andrew handsome? Según los que escucharon, is Andrew handsome? Yes, he is handsome. He is handsome. Is he a little heavy? Is Andrew a little heavy? Is no. Creo que sí decía que sí. Yes, Andrew is a little heavy. Un poquito. Ok, vamos entonces al midterm. Ok. Este ya lo habíamos contestado. Así que voy a poner el audio y ustedes me dicen la respuesta. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay, Johnny. How do you spell Zachary? Zachary. Segunda. How do you spell it? Entonces, ¿me lo puede deletrear, por favor? Johnny? Johnny, la gente está muy loca. Say. A. Say. ¿Qué say? ¿Qué say? A. Ah, Z, Z. Si no me dice Kakari, si me dice sí, es Z. Acuérdese que es la Z, ¿ok? Quiero sí. Ver, alguien me dijo, me llamo Zuleima, y me dice, sí, you. Ahí me dijo Kuleima. ¿Vea? Kuleima. Raro ese nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que decirlo correcto. Sí. No hay que decir Kakari, no. Z, ok, Z, la Z. Vamos otra vez, Johnny. Sí. Sí. Z, Z. Vibra, sí. Vibra la lengua como una avispita. Z. Sí. Muy bien. A. Sí. Ahí sí vale así, ajá. H. H. A. 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 Okay. A. R. A. R. 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 G. No. G es la G. Why? Guay, ¿verdad? Guay, muy bien, excelente. Ya les voy a preguntar, como les digo, si el tiempo nos alcanza, ya vamos a practicar más spelling, ¿ok?
Ya vamos a practicar, pero depende de ustedes si terminamos rápido, ¿ok? Hasta este día tenemos que terminar la sección 3, ¿ok? Si no me equivoco. Les dije que mañana vamos a hacer parte de la 4 y el otro lunes vamos a terminar parte de la 4. Martes y miércoles vamos a hacer la sección 5. Así que estamos bien, ¿ok? ¡Vamos! Cell phone number. ¿Quién me quiere decir cuál es el teléfono de Sue? What is Sue's phone number? 7-1-7-1-8-5-5-5-8-8-8-8-7-1. Entonces la tercera opción, ¿verdad? 7-1-7-1 me dijeron. Yes. ¿Están seguros? Yes. Vaya, vamos a ver si es cierto. What's the deep, what is in the bag? ¿Qué hay en, entonces en el bolso, dijeron? La cámara. Cámara. A cámara me están diciendo en español, cámara. Cámara. Ok, tráguense la E y solo digan cámara. 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 All right, cámara. Cámara no, cámara, cámara. Y actually no es K, es cámara. Ok, se los pongo para que me crean. Cámara, 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 cámara. 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 ¿Verdad? Cámara. ¿Ve? Es como una que me trago la E prácticamente. Y si no, le podemos decir camera. Miren, sin decir camera, la E. Camera, camera, ok. Camera, vamos con camera. Otra. The number four. Me ayuda con la cuatro. What is the man's wallet? ¿Dónde está la billetera de del hombre? Under his desk. Ok, the wallet is... ¿Dónde, Julio? Under his desk. Very good. Under his desk. Ok. Vaya. Le voy a quitar la pantalla porque las otras respuestas ya están. Vamos con la segunda. Y aquí sí le voy a preguntar a uno, a tres de ustedes. ¿Quién quiere participar? Johnny hace rato tiene la mano levantada. Héctor, vamos Héctor. Dice, completamos entonces la conversación con nuestros, digamos con nuestro, mi, tú, su de él, su de ella o nuestro. Ok, veamos. Hey, Tony, this is my friend. Tony, esta es mi amiga. Her name is Jennifer Miller. Her name, muy bien, porque de ella, ¿verdad? No es my name, es her name. Ok, me ayuda con la siguiente. ¿Alguien más? Somebody wants to do number two. Yeah. Yes. Williams, el que no ha participado ni ha dicho pío ahora. Bien, sí he participado. Yo no lo he escuchado. Vamos pues. What's the answer here? Jennifer está o es en la clase, no, ¿verdad? Está en la clase, ajá. In a English class. A English class? No. Otra. Otra opción. Our, nuestra, ¿verdad? Nuestra, porque es plural. Our. Ayúdeme con la otra. ¿Quién me quiere dar la number three? Your. No, mi nombre no es Miller. Your. Estamos hablando del de ella. Sí. What is the last name? Her. Otra vez, her, no he. Es her. Ok. No, perdone.
¿Cuál es tu nombre de nuevo? Le pregunta entonces, ¿verdad? Entonces sí es your, perdonen. Es, what's your last name again? ¿Cuál es tu nombre de nuevo? ¿Ok? Ahí sí. Ah, mi nombre es Jennifer, le dice. Perdonen, chicos. Ando. Ya. Estos zancudos me tienen toda enferma. Toda desganada. Ah, mentira. Sí, créanme que tengo la plaqueta baja, dice. Obviamente los zancudos me están matando, pues sí, y cómo me quieren ustedes, no se imaginan cómo me aman los zancudos, horrible. De sangre dulce, ¿eh? Así es, yo creo que si me pidieran un, si Dios me dijera qué es lo que más deseas en la vida, chica, matar los zancudos. Yo creo que les dijera que matara a todos los zancudos, o que ya no me picaran a mí, pues. Porque yo me alegro cuando ya no me pican y le pican a alguien más. Porque si no, yo sola, soy la única que estoy en el grupo y soy la única que me come. Horrible. Ok. Excuse me, disculpe. You. ¿Con cuál va ahí? ¿Con cuál va ahí? Are. Muy bien. Es usted de la señora Brown. Le dice la señora, no, yo no, soy la señora Brown. No, I am not. I am not, muy bien. I am not, ¿ok? Y le dice, no, esa señora, yo, o sea. She's. Ok, ella está allá, ¿ok? Ella está allá, ¿ok? She's over there, ella está allá. Yo soy Nicole Parker, ¿ok? Ah, bueno, disculpe. Entonces, mucho gusto. Solo is. It is, ¿verdad? Contractado, ¿ok? It is. Contractado, ¿ok? Démosle enviar. Correcto. Voy con la tercera. Perdón, vamos con la cuarta. Nice to meet you. Nice to see you. Nice to know you. Goodbye. Vamos. ¿Quiere ayudar? Who wants to help me? Hey. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Goodbye. Have a nice day. Hello, Héctor. Thanks. You too. Thanks, you too. Muy bien. Eso. Gracias, le dice. Tú también. Ok. Second. El segundo. See you later. Okay, bye bye. Te veo más tarde. Ok, salud. Bye bye. Espéreme, solo a Julio. Ok, porque Julio, ahora solo a Julio, porque a Julio le hice esa pregunta antes y espero que haya aprendido. Ok, Julio. Gran poder de Cristo. Gran poder de Dios. Te vale en oración. Tan lindo. Julito, dígame. Hi, how are you? ¿Qué se responde ahí? No, thanks. Thank you. ¡Aplauso! Eso. Ok, ¿cómo estás? Nada mal, gracias. Ok, vamos a ver. Eso, Julio. Good evening, Beth. ¿Qué le respondería a la Smith? Good evening, Beth. Hello, how are you? How are you? Hello, how are you, Mr. Smith? Exacto. No, good night, see you tomorrow. ¿Por qué le dije de que el good night es para cuando uno ya se va a dormir? ¿Ok? Sí. Adiós, buenas noches. Que pase dulce sueño, que sueñe con los angelitos. Eso es un good night. Good evening es buenas tardes, de las 6 en adelante antes que se duerma. ¿Ok? Así que es, hola, ¿cómo está? No buenas noches, ¿ok? No se vayan ahí como el atol chuco, vean. Vamos con la otra. ¿A quién le gusta el atol chuco? Do you like chuco atol? Chuco atol con frijolito, vean. Chile. Y chile con francés. Ah, pues sí le gusta, ya vi que a algunos les gusta. Ok. Complete, ay Dios. Espéreme, que todas las tenemos pues respondidas, contestadas, resueltas. Ta-ra-ta-tan.
Tarán, tan, tan. No piensen que la que tengo con es la correcta, ¿ok? Ese es para que ustedes piensen un poquito. Vamos. ¿Quién me quiere ayudar? Who wants to help me? Con el number one, ¿ok? What are... Gracias, Héctor. Le vamos a dar chance a otra persona. Permítame, yo sé que usted anda con todo, anda volando. ¿Ok? Javi, Gustavo, Ángel, Carlos. Un super 10 para ustedes. Los demás, quiero ver. ¿Quién dice? ¿Quién dice que quiere otro 10? Ajá. Ok, fíjense. Yo sé, no es Kim, ¿verdad? Dígame, Williams. This. Ok. No. Más larguito, acuérdese. El primero o el segundo. El último. El último, ¿verdad? Entonces es no solo es this. Alarguemos un poquito más, ¿ok? This. Y sonriamos. This. This. Ok, this. Eso, Williams, ¿ok? The next, ayúdenme por favor, alguien más que todavía no ha participado y no quiere otro 10, o si quiere otro 10. They are. Their earrings, muy bien, ellos son, ¿verdad? Estamos hablando de los aretes, ¿ok? ¿Cuál es el singular de they? She. She también, ¿ok? She. Para ella. ¿Para quién más? He. ¿Para he y para él? ¿Objeto? It. It. ¿Cuáles eran las terceras personas, Julio? His, it, his. He, she, it. Very good. Muy bien. Super. He, she, it. Ok. Ahora todos bien. Me están ayudando. Oh my God. Okay, quiero ver. Gustavo, ayúdeme. Help me with number two. Is this? This. Is this? Entonces la primera. Is this? Ser en conducta le vamos a poner tampoco. This is, ¿no? Are cheese. Ardis, ¿verdad? ¿Por qué? Miren, son tus, tus lentes, ¿ok? Son plurales. Entonces, por eso es Ardis. ¿Son estos tus lentes? Yes, they are. ¿O no? Ayúdenme, por favor, Ángel. Muy bien, ya le dijeron ahí. It's not. ¿Quién me dijo it's not? They're not. Mire, le pregunta qué son. ¿Son estos tus audífonos o tus lentes? No, they're not. Ok, they're not. Contractado, they're, acuérdense. O they are. They are. ¿Me ayuda, Johnny? Number three. Is. Muy bien. ¿Qué? Is what? It is a notebook. Is this a notebook? Okay. ¿Es este un cuaderno? Notebook. Okay. No, no lo es. No, it isn't. No, it is not. Entonces, ¿qué es? Vamos a ver. Héctor, díganos. An address book. An address book. ¿Por qué a y por qué an y no a? Porque es an address book. Porque lleva una vocal, ¿verdad? La próxima palabra es una vocal, por lo tanto se usa an. ¿Ok? Enviamos la respuesta. Good job. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir para no darles las respuestas porque ya las tengo resueltas. De la asistencia. Y ya voy a pasarles la asistencia. Gracias. Por favor. Ahorita.
Ahorita. Utualito, decía mi abuelita. Utualito. Utualito, bye. Right now. Ahorita lo estoy viendo. Ángel, vamos, hoy lunes 12. Ángel, Antonio, are you here in the class? Yes, I am here. Good job. Yes, I am here. Carlos Omar, are you here? Yes, I am here. Good job, Carlos. Edwin Adalberto is here. No, he isn't. Fernando Javier, are you here, Fernando? Yes, I am here. Excellent. Gustavo Antonio, are you here? Yes, I am here. Good job, Gustavo. Hector Daniel, are you here? I'm here. Nice. Okay. Jose Ricardo, are you here? No, he is not no. here. Julio Alfredo, are you here? Yes, I am here. Very good. I am, ¿verdad? Acordémonos I de can. La N al final. I am here, aquí. Okay. Moisés Armando, are you here? No. He's not here. Oscar Roberto is here. Osman Oseas is here. No. Veronica no. is not here. Williams, are you here? Yes, I'm here. And Johnny, are you here? Yes, I am here. Nice. Vaya, ya estuvo. Espero que no me haya equivocado, ¿verdad? Vamos a ver los que tienen. Edwin, no, ¿verdad? Julio, no, perdón, José, tampoco. Moisés, tampoco. Oscar, tampoco. Osman tampoco, René tampoco, ¿verdad? Y Verónica, ok, los demás estamos. Completemos la conversación, chicos, ok. Miren, son par de, sin necesidad, bueno, solo vean las imágenes, ok. Veamos las imágenes y recordemos las prepositions, ok. ¿Cuáles eran las prepositions que habíamos visto? La única que yo les di que no estaba ahí, ¿cuál era? Behind. Between. Esa sí está ahí. Between. 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 Eso significa between. En medio, el metiche, ¿vea? Between, ¿ok? Between. Between. ¿Ok? Pero no se dice así, metiche. ¿Saben cómo se dice metido o metida o intrometido? El que mete las narices es donde no lo llama. O la que chute. Lo... Te dice nose como la no sé, o sea, como la nariz, pero con I. Nosey. Nosey. Por eso, si se fijan, siempre andas nosey. Metiendo las narices donde no te llama. Por eso es nosey, ¿ok? Eso es metiche, ¿ok? Pero que siempre es between everything, que está siempre en medio de todo, ¿verdad? ¿Ok? Y si no, tenemos... Be be aquí está behind. Chicos behind, ok, yeah. La otra era no la ven in, ok in. La otra es on. La otra es under. Perdón, sería under. Entonces esta, ¿verdad? Under. Y la otra que sigue es next to, perdón, entonces es esta. Y la de between es esta, between. O sea que no se dice between, ok. Póngale between. Nada más between, ok, between. Y después la de In front of. Vaya, entonces, ¿dónde está? Where are the keys? They are on the car.
Very good. On the suitcase, puede decir también. En el suitcase es como el portafolio. Where is the newspaper? The newspaper is? Is on the table. Sí, está en la mesa, pero está debajo. Under. 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 Okay. Where is the CD player? Next to. Next to the suitcase o la maleta. Okay. Y los diccionarios o los libros are? The books in front of. In front of, vaya. Ya vieron entonces las respuestas. Dígame a Julio, ¿cuál sería la primera? Where are the keys? On. Muy bien, okay. On the briefcase. Johnny, number two, is the CD player behind the briefcase? No. No dormimos y no nos contesta. Ángel. Is the CD player behind the briefcase? No, it's not. Next no, to, no, it is no, not. ¿Cuál es la respuesta? No, it is not. Next to. It is next to, ¿verdad? Ok. Ni es necesario que les ponga las respuestas porque ya las vieron. Ok. Number three. Ayúdeme, please. Williams. Where's the newspaper? Me pone la imagen, por favor. Gracias. Si no se fijan, estamos perdiendo el tiempo. Javier. It is under. Thank under, you. Estamos, right. ¿Verdad? Under, okay. Where are the books? Are the books? ¿Cuál sería la respuesta? Ah, muy bien. In front of, ¿verdad? Okay. 5, 4 minutitos. Ah, no, yo vine más tarde ahora, así que les debo un minutito. Vaya. Vamos a regalar. Vaya. El verbo to be, ¿verdad? El to be, el to be, el to be. Tenemos 1, 2, 3, 4. Hoy sí. Hoy sí, a los que no me respondieron. Johnny, are you there? Number one. Esa, de verdad que ya lo habíamos visto, ¿ok? Ese repetido, ese ejercicio es repetido. Ya lo habíamos hecho en las anteriores, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta? Hey, Hiroshi, ¿sos? ¿Qué pregunta ahí? We are. ¿Sos tú? ¿O son tú y Maiko? Tú y Maiko. ¿Son o son? ¿Son o es? Ajá. Sería son, ¿verdad? Ok, entonces en español, en inglés, yes. Yes, we are. We are. Ok. Williams. Are you from Tokyo? Muy bien. No, le dice. Ahí le dice, Eren, son ustedes de Tokio, ¿ok? Julio, ayúdeme con la siguiente. No, we are. Plurales, ¿verdad? No, we are. No, it's not. We are not. No, we are not. Killed. Are not. Ok, we are, tengo que ponerle el sujeto, no solo are, tenemos que ponerle we, acuérdense que we está el you y they, ¿verdad? Para are, está he, she or it para is, o sea que tengo que poner, en algunos casos tengo que poner el sujeto, solo para Julio, gracias por los demás que sí participaron, ¿cuál es la respuesta ahí, Julio? No, no lo somos. Ahí dice no, we are not.
Somos de Kioto. No somos de Tokio, somos de Kioto. ¿Qué va ahí? No eat. Somos. Aquí está, ¿ve? ¿Qué es lo que le falta ahí? ¿El plural? We are. Julio. No, cheese. Plural, corazón, plurales. ¿Cuáles son los plurales? Las terceras personas son he, she, it. Plurales, ¿cuáles son? We, you y they. ¿Cuál pondríamos? We ¿qué? We are, ¿verdad? We are. No solo we are. Ok. We are. Muy bien. Y la última parte también ya la vimos. Ya se los voy a enseñar. Permítanme. Me acepto. Completemos la conversación. Select. Y solo son tres preguntitas. Miren, de verdad que... Vamos, ¿quién me quiere ayudar? Con number one. Pero leyendo, no solo dándome la respuesta. Pongámosla en el contexto. La acabamos de ver todavía. Miren, ¿qué contestábamos? Es un nuevo estudiante. ¿Qué preguntábamos ahí? Who's that? Okay. ¿Quién es esa? ¿Quién es ese o quién es ella? ¿Quién es ese o quién es esa? Miren, chicos, ya lo vimos. Lo acabamos de ver en esta clase, ¿ok? Creo que su nombre es Chen Ku. Permítame. Ajá. Permítame. What's his name? Pronuncie bien, por favor. Ahí, ¿verdad? No solo what his, no es what's. What's, como el kilowatts del agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los kilowatts del agua? ¿Sí se acuerdan del señor Nuegado? El kilowatt del agua, ¿verdad? Así decía, que los kilowatts eran del agua. Y los mili, no sé qué, los mililitros era, ¿verdad? Era de la luz, imagínense. Menos mal que era profesora, que les enseñaba a sus alumnos, el profe, a saber, ¿verdad? ¡Vamos! Number three, entonces, ¿cuál es la respuesta? Ahí sería entonces, what's his name? Y la última, sería, what's his name? Ok, sí, otra vez, chicos, dejemos, por favor, solo a Julio. Es que miren, ya me agarró de pato, dice Julio. No, yo quiero que Julio aprenda. Vaya pues. Es de China, dice. ¿Qué les preguntáis? Solo Julio. De verdad que el que diga algo le voy a decir, hágame cinco planas. Ajá. Sí, ella es de China. Ajá, él es de China, dice él ahí la China. Respuesta. Ajá. ¿Qué pregunta? Le vamos a dar una pista. Johnny, where are you from? Suchitoto. Come on. Una respuesta larga, chicos. I am from. Sí, así se responde. No, Suchitoto. No, ¿verdad? Necesito decir, ¿Suchitoto qué? ¿Es bonito? ¿Suchitoto es feo? ¿Suchitoto tiene lago? No, ¿verdad? I am from. Esa es la respuesta. Julio, ¿qué pregunta entonces? Vamos, le vamos a dar las opciones, vaya. Por favor. Where is from? Where is he from? Muy bien. ¿De dónde es él? Él es de China, ¿ok? Vaya pues, chicos. Pasen buenas tardes. Nos vemos mañana, ¿verdad? Mañana siempre de 3 a 5, ¿ok? Mañana vamos a comenzar la sección 4. Así que ahorita le voy a decir a mi compañero Cristian que
Les presione para que este día manden las respuestas de la tercera sección. ¿Ok? Ahora, a más tardar, en la noche. ¿No van a trabajar o sí van a trabajar? Hoy no. Vaya, entonces ahora, por favor, terminen la sección y quiero que tengan un 100, ¿ok? ¿Cuál demuestren sección? La sección, ¿cuál estamos viendo, chicos? 4. No, ¿cuál hemos visto? Las otras ya las mandé, sección 3. Esta, sección. Miren, si ya las enviaron, olviden el comentario. Sección 3, obviamente, ¿ok? Nos vemos mañana, guys. Bye, bye, take care. Buenas bye, tardes. Bye. Good afternoon. Bye, bye. God bless you. What's your age? Muy bien, qué buena pregunta. Qué zancudero usted, por Dios. Nos vemos mañana. Bye, bye.